amigos, pues ya estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hacer un tipo de vídeo diferente y os voy a hacer un vídeo que hace mucho que no hago. Es un vídeo de jardinería donde os voy a enseñar cómo sembrar semillas de pepinillos, como tengo aquí. Y aunque tengo que decir que no es fecha ni momento para sembrarlas, aún así germinan de todas maneras. Os voy a enseñar las que yo he germinado, han sido dos. Vale, que las tengo en esa maceta, así van y así están. Más o menos llevarán como dos semanas y media o dos semanas. Y como veis que siguen echando nuevas hojitas por aquí, a ver si se ve. Vale, no se ven las nuevas hojitas. Aquí, esta es una nueva hojita. Y así de grandes van. Tengo que decir que es una semilla que germina súper rápido, que no necesita mucho cuidado. Simplemente con que le echemos un poco de agua y la tengamos al sol es suficiente. Así que si quieres ver cómo sembrar este tipo de semillas, sigue viendo el vídeo y a continuación te explico cómo hacerlo. Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta y lo que necesitamos para plantar este tipo de semillas, principalmente, claro, son las semillas que os he explicado, las semillas de pepinillo, que las podemos encontrar en cualquier bazar. Yo lo compro en un bazar chino o en un centro comercial que suelen vender semillas. Nos hace falta un cacharrito donde vamos a poner la tierra. Aseguraos de que tenga agujero. Un poquito de agua. Ya veis qué botella más mona, pues aquí tenemos la botellita de agua y una tierra. Yo tengo esa tierra que es tierra para plantas carnívoras, pero que vale también para más plantas, no solo para plantas carnívoras. Tengo que deciros que yo, a ver, estas plantas, o sea, esas semillas que me han germinado, las que os he enseñado en el inicio del vídeo, las he plantado con la famosa turba rubia, que es para plantas carnívoras. Y pensando que no iban a crecer, pues ha crecido bastante. Yo pensaba que no iban a crecer bien, porque ya sabéis que la turba rubia es una tierra sin nutrientes. Y entonces, pues, no vale para este tipo de plantas. Entonces, pues, yo la usé, no me acordé de lo de los nutrientes. Y he visto que ha germinado bastante bien, como veis. Está bastante grandecita. Y sí es cierto que tengo pensado ahora más adelante cambiar la otra maceta y poniendo una tierra universal para este tipo de plantas. Pero para germinarla va perfectamente, como veis, como está de grande. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Lo que necesitamos es el cacharrito y la tierra. ¿Veis? Para que veáis que esta tierra no sé si se verá bien porque está la bolsa un poco... bastante machacada, pero pone carnívoras, ¿vale? Esta es la primera tierra que me compré yo para plantas carnívoras, que la verdad es que no me vino bastante bien porque no llegaban a ponerse bien, pero para este tipo de semillas pues nos va bien, aunque luego más adelante, como he dicho, las podremos cambiar de tierra y ponerle la tierra adecuada, que es una tierra universal, la que se encuentra en cualquier bazar chino. Pues lo que vamos a hacer va a ser echar la tierra en el cacharrito, porque esas semillas no se germinan a base de... no hace falta echar mucho, con que echamos esa cantidad suficiente, porque como luego cuando germinen tenemos que trasplantarlas, de momento así es suficiente. Lo que está diciendo que como no es unas semillas que se planten con la forma de papel húmedo, como por ejemplo las semillas de limón o las semillas de melón y de sandía, que se hacen a través de la germinación por papel húmedo de servilleta o tal, esas directamente las plantamos así en tierra, como habéis visto, un poquito de tierra. Cogemos las semillas. Como he dicho, no es época de sembrarlas, pero aún así van a germinar muy bien. Vale, así son las semillas, se los voy a enseñar. Son parecidas a las semillas de melón.
así son, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, primero vamos a humedecer un poquito la tierra antes de echar las semillas para que sea un poquito húmeda. Como he dicho, aseguraros de que tenga agujeros. Ya ahora mismo no tiene agujero, pero luego se los haré, así que no hay ningún problema. Como es para hacer el ejemplo, para que veáis cómo germinarlas, no pasa nada. Pero una vez esté la tierra húmeda ya, echamos las semillas, las distribuimos por toda, a ver, que se ve ahí bien, por todas las estas, intentando que no estén muy juntas unas de otras, para que tengan espacio para crecer. Vamos a echar alguna más, otra por aquí y otra por aquí. A ver qué se me ha escondido. Así. ¿Veis cómo va? Pues así vamos a dejarla. Vamos a echar cuatro. Y ahora a continuación voy a dejar estas aquí dentro. Vaya, se me ha caído por ahí. Bueno. Ahí. Y ahora a continuación, pues lo que hacemos es echarle un poquito de tierra por encima, no mucha, solamente que las tape ligeramente. Así, un poquito por encima. Así. Y sería suficiente. A continuación le echamos un poquito más de agua para que estén húmedas y se mantenga húmeda la tierra, porque hay que asegurarnos de que la tierra siempre esté húmeda, no encharcada, ¿vale? Siempre digo lo mismo. Solo húmedo, así que vamos a echarle un poquitín, así, y así sería suficiente. Ya sabéis que una vez cuando el agua empieza a humedecer las semillas, cuando esta semilla se activa y empieza a germinar. Para tenerlas así, las podemos sacar ya directamente a la ventana, que les dé la luz. Y también para mantenerle la humedad, lo que podemos hacer es con un papel. Os voy a enseñar otra de las cosas que tengo germinando, para que cuando germine enseñaros cómo germinarlo. Lo tengo aquí, ¿veis? Aquí son semillas de limón. Y si germinan, os haré el vídeo de cómo germinar también semillas de limón. Lo que os iba a decir, que también lo que podemos hacer es coger un papel, una servilleta, un papel de cocina o cualquier cosa que sea absorba el agua, y para que mantenga la humedad en la tierra podemos poner un papelito así. Echaríamos un poquito de agua al papelito para que siempre esté húmedo y así nos humedezca la tierra y no se nos seque la tierra. Y esto lo que va a hacer va a ser humedecer la tierra. Y aparte de humedecer la tierra, nos va a dar calor a la tierra, que también necesitan calor. Y luego con una bolsa, si es transparente mejor, papel film de este que usamos para los bocadillos. Yo ahora mismo, como no tengo, pues he usado la típica bolsita de perro, pero que también funciona. La taparíamos para que mantenga esa humedad y mantenga ese calor a la semilla. La taparíamos así y la colocaríamos en un sitio donde nos diese luz. Yo ahora mismo, para hacer el ejemplo, uso esta bolsa, pero normalmente uso el papel film transparente y va, la verdad, que bastante bien. Y más o menos yo creo que en unos 4 días, una semana, deberían haber germinado. Pero más o menos germinarán 3, 4 días, 5 días, más o menos ahí deberían haber germinado. Y en un poco de días se pondrá como la planta que os he enseñado, que es esta aquí. Es que ahora no, ahora la vuelvo a enseñar otra vez. Eso sí, os recuerdo, mantener la tierra húmeda, vigilar siempre la tierra para que esté siempre húmeda, que no se seque. Si la tierra se llega a secar, pues no dejaría de estar activa la semilla y no germinaría. Así que tierra húmeda siempre, vigilarla de vez en cuando para que no se seque. Y bueno, así de fácil es sembrar las semillas de pepinillos, y en unas pocas semanas se os pondrá como esta que tengo yo aquí, la que os enseñé al inicio del vídeo. Ya vais a ver que germinan muy rápido y también crecen igual de rápido.
La verdad es que a mí me ha sorprendido, ya ves las pedazos de hojas que hay y no llegan ni a un mes desde que las germiné hasta que ha crecido así, no ha llegado ni a un mes. Más o menos, como os he dicho, unas 2 semanas, 2 semanas y poco, ha sido cuando se han puesto así. Como veis, hay aquí otra que también está echando sus nuevas hojitas y todo eso. Es una planta que necesita sol, porque ya sabéis que todas las plantas que echan fruto, ya sea tomate, ya sea pepinillos, fresas, todo ese tipo de plantas necesitan sol para que el fruto luego madure. Y como os he dicho, esta planta está plantada con turba rubia, que es planta de, es, perdón, tierra de plantas carnívoras. Es una tierra sin nutrientes, entonces lo que voy a tener que hacer va a ser trasplantarla con su tierra real, que es una tierra universal para este tipo de plantas. Yo quise hacer el experimento a ver si germinaba y terminó germinando. Y así está. Perfecta. La tengo todo el día en la ventana, echándole agua de vez en cuando. Tampoco es necesario echarle mucha agua. Con que se me deja la tierra es suficiente. Y al sol. Y así germinamos ese tipo de plantas. Ya sabéis que si queréis cualquier otro tipo de semilla que os haga en tutorial, pues solamente me lo tenéis que poner aquí en los comentarios y os haré el tutorial de cómo germinar cualquier otro tipo de semilla. Como he dicho, tengo puesto a germinar también semillas de limón, que también os enseñaré cómo hacerlo. Es un proceso también bastante fácil. Y bueno, creo que hasta aquí el vídeo, ya no tengo nada más que explicar, espero que os haya gustado, ya sabes que si no estás suscrito, aquí tienes el botón de suscribirte, activa la campanita para nuevos vídeos y algo que nunca digo, me podéis seguir en Facebook y me podéis seguir también en Instagram. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.